evidentemente, si el cliente avisa, yo lo puedo hacer, o sea, porque siempre mi maestro en todo, siempre lo referencio a él, desde, bueno, desde Almendra en adelante, y creo que, bueno, cuando yo no tengo guitarra negra, tengo un ejemplar, y siempre quise hacer un libro de poesía porque existe guitarra negra, que quede claro, o sea, es totalmente, digamos, dedicado a Spinetta. Voy a puesto, yo quería que ponga algo, déjame de cuenta, tiene que decir para Luis Alberto Spinetta, porque está dedicado a Spinetta. A Luis Alberto Spinetta. Pero lo hiciste finalmente en guitarra negra, ¿no? A mí me parece que sí. Este libro es tu guitarra negra. Sí. Yo creo que sí. ¿Qué sé yo? Sí, sí, seguro. Sí, sí. Está hecho. Sí, calco. Sí. Por más que hagas otro libro en algún momento, me parece que tu libro es este. Me da la sensación, por lo menos en poesía, ¿no? Yo estoy muy, muy feliz, creo que por mucho tiempo voy a estar dejando que esto fluya hacia su propio camino y ver a mí donde me lleva. Bueno, Vito, ¿qué nos vas a decir esta noche? Bueno, bien, amigos, creo que como cierre de nuestra tertulia, esta imagen está buena, podemos contar otra.